Cocha.info. Consideramos que la situación en la que nos encontramos es muy grave, porque estoy a la espera de la sentencia definitiva que ordena mi ingreso en prisión, que ordenaría mi ingreso en prisión en caso de que me condenen, como en el juicio que nos han puesto fecha para el día 10 de octubre, tanto a Jotas como a mí, en el que nos piden 12 meses de prisión a cada uno. Pues consideramos que ante esto hay tres puntos que son fundamentales. Uno, que las acciones que llevamos eran absolutamente necesarias, tanto porque tenían a gente trabajando en negro, como que porque les despidieron por organizarse por los temas sindicales, como porque en Huerta de Peralta estaban violando su derecho a la huelga. Entonces pensamos que las acciones que llevamos a cabo fueron absolutamente necesarias. El segundo punto que pensamos con estos juicios y estas sentencias es que la desobediencia es legítima cuando hay situaciones de injusticias como esta. Y el tercer punto es que no es legítimo que nos lleven a juicio penales por haber ganado las luchas que se ganan en los centros de trabajo. Entonces, lo que venimos a anunciar hoy es que vamos a ser desobedientes frente a estos juicios y estas sentencias, lo que quiere decir que no me presentaré en prisión en caso de que me condenen en la Sangiovesa y que no vamos a acudir al juicio de Huertas de Peralta. En Huertas de Peralta se está violando diversos derechos. Los trabajadores los tenían sin contrato, no les daban las vacaciones, no les pagaban nocturnidades. Bueno, era un abanico muy amplio de estas violaciones. Entonces, ahí los trabajadores y las trabajadoras plantearon una huelga y es que encima se violaba ese derecho a la huelga con el conocimiento de la Policía Foral, Inspección de Trabajo, todos sabían lo que estaba pasando y no hicieron absolutamente nada. Entonces, desde el sindicato se decidió que con eso había que frenarlo de alguna manera y nos quedaba otra que la acción directa y la desobediencia. En ese contexto, Imanol y yo, nos tocó a nosotros hacerlo, pero con el apoyo del sindicato y con varias gente que estuvo trabajando en esa acción, entramos con una furgoneta y bloqueamos la entrada, cruzándola, subiéndonos arriba y tirando las llaves dentro. Por hacer eso y por dejar en evidencia que la Policía Foral y las instituciones que están al servicio de la patronal y del régimen de la precariedad nos han metido este juicio, y ante eso pues pensamos que tenemos que responder también con desobediencia, porque aquello que hicimos, además de legítimo, era necesario, y porque en definitiva no hemos hecho nada que no sea defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Chao, 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 chao.